La chaparrita o la sanjuanita es como los peregrinos identifican a la Virgen de San Juan, pero el Papa Juan Pablo II la llamó la maravillosa y milagrosa. La Catedral de San Juan de los Lagos es el segundo recinto sagrado más visitado en nuestro país y ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Ya son 473 años de la llegada de la Virgen. Pisó dicha tierra para apaciguar las peleas que se daban en aquellos tiempos con algunas tribus. Sin embargo, fue en 1623 cuando se dio a conocer el milagro de la Niña Cirquera, a quien le colocaron una imagen en su cuerpo y volvió a la vida. Fue como la Virgen de San Juan se dio a conocer como la Milagrosa y comenzó a recibir a miles de peregrinos. Milagros que se multiplican y se siguen multiplicando como hasta el día de hoy. La patria mexicana es el segundo santuario más importante por la afluencia de peregrinos, el impacto social que tiene la Virgen, que allega gente no solamente de México, sino de los países de Centroamérica y Sudamérica y al norte y hasta de Europa mismo. De hecho, estamos a punto de vivir la experiencia de la Candelaria, la fiesta del 2 de febrero, que pasan de 2 millones de personas que visitan alrededor de esos días a la Virgen de San Juan. Y yo pienso que el punto más fuerte de la Virgen de San Juan es su poder milagroso. En la Basílica se encuentra un pequeño museo donde los peregrinos colocan detalles en agradecimiento por el milagro recibido, como salvar vidas, los que cruzan la frontera, los que necesitan encontrar un familiar extraviado y tener trabajo. El vocero y administrador de la diócesis de San Juan de los Lagos, el padre Jaime Enrique Gutiérrez, compartió algunos milagros de los que él ha sido testigo. Una señora estaba en silla de ruedas y sus hijos la dejaron en la puerta principal. Vio entrar de rodillas a un señor que llevaba la rodilla sangrando, desde qué parte empezó a caminar de rodillas hacia el santuario, y le movió a compasión y sin más se levantó de su silla y le puso su suéter para que pasara ahí y fuera menos doloroso. Desde las 5 de la mañana, diariamente, la Virgen es visitada por miles de feligreses de toda la República, quienes acuden en agradecimiento al milagro que recibieron, y otros por tradición y otros por gusto. La Virgen estrena vestido cada 3 meses, elaborado algunos en Roma, Estados Unidos, México, pero el que va a portar el día 2 de febrero fue de un diseñador de Guadalajara. La Virgen, como toda mujer, pues sus vestidos le gustan de gala. Los vestidos pues son muy hermosos, se hace el diseño para cada uno, como el que va a estrenar ahora para el día 2, va a ser un vestido de la paz. Hay una jornada en todo México por la paz de México, por tanta inseguridad que estamos viviendo. Es así como la Virgen de San Juan está lista para recibir a miles de peregrinos. Imágenes Juan Galán, Yadira Loza, Noticieros, Televisa.